Elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal en Sinaloa detuvieron a dos personas que transportaban aparente cristal en los neumáticos del vehículo en el que viajaban, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Social. Refiere que los hechos ocurrieron en el kilómetro 272.800 de la carretera Durango, Villa Unión, mientras efectivos realizaban actividades de prevención y disuasión de delitos en carreteras, donde tuvieron contacto con un vehículo el cual circulaba invadiendo carril contrario, por lo que infringía el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal. El insoportable olor de una cocina de metanfetaminas en Sinaloa. El conductor detuvo la unidad y policías federales le hicieron saber su falta, por lo que efectuaron la infracción correspondiente. Al preguntarles origen y destino, el conductor y su acompañante manifestaron diferentes versiones y entraron en un notorio nerviosismo. Por ello, los uniformados efectuaron una revisión minuciosa del vehículo donde se percataron de alteraciones en las llantas, por lo que solicitaron su autorización para quitar una de ellas. Al bajar el aire hallaron dentro un molde metálico que contenía una sustancia granulosa con las características de la droga conocida como cristal. Sigue a detalle todas las revelaciones del juicio de El Chapo. Ambas personas junto con el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde se bajaron el resto de los neumáticos, hallando un total de 4 rines de acero con 2 moldes metálicos cada uno, con un peso aproximado de 66.835 kilogramos de dicha sustancia. Ante la comisión de un posible delito, a los detenidos les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y fueron puestos a disposición junto con el vehículo ante el agente del Ministerio Público de la Federación, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.